Hola manitas hermosas, eh, pues bueno, en esta ocasión quiero compartir con ustedes eh, esta forma que me ha ayudado para tener mis poros limpios, para tener eh, los poros que no se me vean tan negros. Sinceramente a mí me ha costado mucho trabajo ya que yo tengo mi piel como me cuesta mucho, por ejemplo, sacar un barrito, sacar un punto negro, como que mi piel lo absorbe tanto, que en verdad que en esa cuestión mi piel es bien difícil, porque yo he visto pieles que por aquí eh, le haces para sacar el granito, el puntito y sale, en mi caso no. Así que, pues bueno, es la única forma que a mí me ha funcionado. Yo sé que dicen eh, que hay que hidratar el rostro, que hay que usar los exfoliantes. Yo tengo bastantes exfoliantes y aquí se les, les voy a dejar la liga por si quieren pasar a checarlos. Yo lo hago, hacía todo lo posible por tener eh, los poros limpios y nada me funcionaba hasta que descubrí este maravilloso aparatito. Si tú no tienes este aparato, puedes hacerlo igual en una ollita tapándote con una toalla. Y eh, pues bueno, yo les voy a dejar la forma en que yo lo uso y ustedes al final van a ver eh, que la verdad mi piel se nota muchísimo más limpia, mis poros se notan muchísimo más limpios y eh, pues esto es lo que a mí me ha ayudado bastante y yo quiero compartirlo con ustedes por si ustedes están batallando como yo lo hago todos los días con los puntos negros, eh, que a ustedes les sirva y les funcione. Recuerden que todas somos diferentes. Si tú tienes tu piel irritada, si tú tienes tu piel con rosácea, con acné, yo te sugiero que hagas una prueba antes y veas cómo te funciona. Todos somos diferentes. A mí, pues, no me causa ningún problema. Ya tiene bastante tiempo que lo vengo haciendo. Me ha funcionado muy bien. Y pues ahora sí les voy a dejar la forma en que yo lo uso, en que a mí me, me ha funcionado lo que yo le que te es el que le pongo o el que te te puedo eh, pues recomendar de acuerdo a tu tipo de piel y ahora sí las dejo entonces con el paso a paso de este maravilloso vaporizador y si tú no tienes, como te comentaba, pues utilizar una ollita con mucho cuidado porque, pues, va a estar caliente para que no gastes y veas cómo te funciona. Y después, si tú tienes la posibilidad de adquirir un vaporizador como este, pues yo te lo recomiendo un montón. Muchísimas gracias, manita. Sé que hablo bastante, pero pues a mí me gusta ser explícita con ustedes. Así que ahora las dejo entonces con el paso a paso de la forma en que yo lo hago y quédense a ver los resultados hasta el final porque, en verdad, que son asombrosos. Si ustedes pudieron ver mi video. De cuando les hice el primer para el rostro y van a ver ahora mi rostro. Creo que hay una diferencia bastante, bastante grande. Así que, pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí. No olvides compartir, suscribirte y darle like. Nos vemos hasta pronto. Un mega abrazo y que Dios las bendiga. Y bueno, este es el vaporizador. Yo estoy utilizando el té verde. Este es natural, pero lo puedes utilizar de bolsita. Eh, si tú tienes el cutis mixto a graso, te recomiendo que utilices el té verde o el té de romero. Y eh, si tú tienes tu cutis más normal o seco, puedes utilizar el té de manzanilla. Te va a ir genial. E inclusive el té de manzanilla también lo puedes utilizar si tienes tu cutis grasoso. Pero yo siento que con estos dos que les mencioné me controla más la grasa y siento que con el Verde, la verdad es que me deja bastante limpio el cutis. Yo te recomiendo que eh, pongas el té verde en un botecito de vidrio en el refri, te va a durar muchísimo, muchísimo. Bueno, por ahí pudieron ver simplemente que yo vacié el té hasta donde dice máximo, ahí tiene marcado. Lo vacié, le puse la cosita esta verde y pues lo prendí, así que ahorita en unos segunditos va a empezar a salir el vapor, lo que yo hago es poner mi rostro así de esta forma, voy volteando mi rostro hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, de frente y esto dura aproximadamente 10 minutos, entre 8 o 10 minutos y me costó, um, está en 600 pesos más o menos pero yo lo compré en el tianguis eh, venía completamente cerrado y me lo dieron en 200 pesos así es como, como eh, viene así que pues bueno este es el botoncito ya saben dónde lo pongo aplico, lo aplico y nada más vacío el té perdón y nada más lo pongo este, así ahora eh, lo que estoy haciendo después después de que yo hago esta eh, vaporización lo que hago es eh, poner una mascarilla de grenetina, sí, de grenetina, la verdad es que me funciona súper bien, mejor que las banditas, mejor que la mascarilla de oro, que la mascarilla de carbón, me funciona muy bien, porque mis poros ya están abiertos con el calor, si sí duele un poquito y te va a doler. Si tú dejas este, la grenetina más espesa, pues más te va a doler. Yo te aconsejo que la dejes secar muy, muy bien, lo hagas con cuidado, y lo de siempre, mis recomendaciones, por favor, si tú tienes problemas de tu piel, acné, Rosácea, si eres muy delicada. Esta mascarilla, la verdad, creo que va a ser muy fuerte para ti. Haz una pequeña prueba, ve cómo te funciona. Eh, porque sí, sí es una eh, mascarilla bastante basta. Se pega mucho a la piel, pero la verdad es que te quita muy, muy bien los eh, puntillos ahí negros. Eh, a mí me gusta. Esto lo hago una vez a la semana, nada más una vez a la semana. Y es como me ha funcionado. Después de retirarlo, eh, lo que hago pues es ir a enjuagar mi rostro. Y ya después de enjuagarlo, así es como queda. Yo no puse luces artificiales. Esto es con la luz natural, porque con la luz artificial tapa mucho lo que son las imperfecciones. Yo no tengo mi cutis perfecto, como pueden ver, tengo bastantes manchitas. Aquí les hice un acercamiento y creo que se ve bastante la diferencia de cómo tenía mi rostro, como lo tengo ahora. Estoy batallando desde hace muchos años con estas manchitas de la edad. Estas grandes que ven son de granitos que he sacado y que no me las he podido quitar. Así que pues bueno, yo tampoco estoy aquí por bonita, estoy aquí para mostrarles lo que a mí me funciona, ayudarlas un poquito. Y eh, pues bueno, manitas, hagan por favor... Todas sus pruebas pertinentes para que no les cause un daño. Recuerden que todas somos diferentes. Me encanta. Esta forma me ha ayudado un montón a tener mis poros limpios. Y en verdad que yo quiero compartirlo con ustedes porque seguramente muchas batallan igual que yo. Se los comparto con mucho cariño para ustedes, esperando que les funcione. Y pues bueno, aquí cualquier duda o pregunta me la pueden dejar o manden un mensajito al Instagram. Nos vemos hasta pronto. Que Dios las bendiga, los bendiga. Los quiero un montón. Mil gracias por estar aquí conmigo. Hasta pronto.